Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorino, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes. A tus órdenes, Dita. ¿Cómo no podías estar a unos días del derbi, eh? ¿Cómo ha dicho su nombre? Repítelo. Dita. Ha visto, ¿eh? García, buenas tardes. Buenas tardes, Dita. ¿De quién es germanófilo, eh? Una I larga, ¿eh? Porque sí. Es I larga. Te intenta imitar Juanma Rodríguez, pero no le sale bien. Juanma. Juanma. Siempre a tus órdenes, Dita. ¿Está bien? Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Hola. Ah, va a ser difícil hoy. O sea que es Dita. Dita. Ahí es larga. Que estamos a unos días. Que estamos a unos días de un Atlético Madrid, Real Madrid. Se nota que eres madridista. Se nota que en el primer palo habla de deporte y aquí viene a hablar del pan y de tal. Tenemos porra, Juanma, lo sabes. El otro día, si quieres cambiar tu resultado, lo puedes hacer. Sería para incrementar la favor del Madrid. Lo puedes hacer. Está la gente muy pendiente del resultado que vaya a dar, por ejemplo, Garci y Luis Herrero. Atlético de Madrid. Y antes de nada, te digo, Garci, que para el ganador se lo lleva todo, el lote de ibéricos. Muy bien. Este pedazo de reproductor. Pero habrá algunos que coincidiremos, ¿no? Sí, pero entonces habrá sorteo. Y las dos entradas, esto ya no sé si a ti te va esto mucho. Esto es muy serio. Pero dos entradas para el mayor simulador de vuelo que hay en Europa, el Madrid Fly. Esto es muy serio, dice. Si acierta solo uno, se lo lleva todo. Lo digo a la hora de arriesgar con resultados. Si hay varios acertantes, sorteo. ¿Qué teléfono hay que llamar, Juan Pablo? 915739725. 915739725. Garci no tiene que llamar a ningún teléfono, simplemente lo tiene que decir aquí de viva voz. José Luis Garci, resultado en el Metropolitano. 1-1. Ese me suena. Coinciden Garci y Juan Pablo. Luis Herrero Tejedor, resultado en el Metropolitano. 2-3. Interesante partido. ¿Cuál era el tuyo, Juanma? 0-2. ¿Lo mantienes? Sí. Yo me voy al 0-3. Luis Alberto de Cuenca se va al 0-3. Se va a hundir el Atleti en ese partido. Sí. Pero estás con el corazón, con la cabeza. Con el corazón y con la cabeza. El Madrid tiene que reaccionar en algún momento y va a coincidir con el bajón del Atleti. Yo creo que lo más lógico, como ha pensado Juan Pablo igual que yo, es que estos están siendo los reyes de los empates, los dos, ¿no es verdad? Luego, un empate. En pura lógica, sí. ¿Estás contento por el empate? Han hecho 1-1. Sí. Eso dicho, tiene que resistir en ese Madrid partido, en debería ser. Hombre, un madridista, se supone. No. Un madridista está claro. En eso tiene razón Luis. No, ¿sabes qué si pasa? Si gana el Barcelona, ha perdido la Liga. Viniendo de alguien que sabe de fútbol. Pero la Liga no. José Luis. Ha perdido la Liga. Más difícil, pero. ¿Cómo? La Liga no. 10 puntos, ha perdido la Liga. Es que te veo muy contento cuando te ha dicho eso, te has venido arriba, has crecido como un pavo real. Dices, sí. No me acuerdo. Sí. Joder, a mí cuando. Aquí lo que valen son los ibéricos, cuando déjate de historia. Cuando la gente te da, que sabe de fútbol, te da la razón, la verdad es que a mí me gusta. Sí. O sea, entiendo. Y fíjate lo que te voy a decir, Luis. Tu resultado. A mí me resulta muy, muy atractivo, porque me imagino al Real Madrid perdiendo 2-0 en la primera parte y desde atrás remontando, ganando 2-3 en el último minuto en la segunda. Me encantaría. ¿Cómo te gusta sufrir, macho? Me encantaría eso. No, a mí me gusta la ética. 5 goles, está bien. A mí me encantaría. Y 5 goles en un... Pero vamos que a ver. No lo termino de ver. Pero vamos entonces a ver. Vamos a recapitular. ¿Cuáles son los resultados? Tú no has dicho. Todos. Sí. Yo lo dije el lunes. 1-2 dijiste tú. Juanma dijo 0-2. Petón dijo 3-1. Jaime Ugarte, 2-2. Dieter, 0-1. Juan Pablo 1-1, 0-1. Azpitarte 0-1, Isidoro San José 1-3, Esteban Urrieta, que colabora en esta porra de manera, bueno, un poquito así, 4-1, Garci 1-1, Luis 2-3 y Luis Alberto 0-3. Se nota que los del Madrid han votado al Madrid. No, además, por ejemplo, los del Atlético como Petón. Todos no. ¿Quién no ha votado? Hay alguna. Joder, empate. Eso, sí, pero, ¿eso es apostar por el Madrid? Pero esto es un juego. ¿Pero cuántos han apostado a favor del Madrid y del Madrid? Todos. ¿Cuántos han apostado del Atleti y a favor del Atleti? ¿Con qué estamos apostando? ¿Quién sabe? Este el último 4-1 y Petón 3-1. Pero vamos a ver, ¿quién sabe aquí lo que va a pasar? Con el sábado. Piensan con el corazón. Pero es que pero es que yo de verdad, yo alucino. Pero esto es un juego. Yo dije 0-2. No, tú que me dijiste. Yo he puesto con el corazón. ¿Tú cuánto dijiste del Tottenham? Que me da igual. Que ganaba el Madrid 0-4. Claro. Yo siempre digo que ganaba el corazón en cerebro también, porque realmente no es ninguna. Pero si dijo. Oye, un 0-2. Si dijo 0-4, que ganaba el Tottenham. No dije 0-4. Dije 0-3. No, 0-4. Dije 0-3. Yo siempre digo con el corazón. Lo que yo no entiendo es
un maricomplejín. Un maricomplejín que diga, yo voy a por el jamón. Pero pues yo no voy a por el jamón. No, o sea, no quieres tampoco tener razón. O sea, no tengas tú tampoco arriba. O sea, pero tengo más razón que el maricomplejín. Razón el que dice Luis, que es el mismo. Solo apostar con el corazón es una necedad. O sea, tú tienes que... A mí yo entiendo que el corazón influye. Cuando tú tienes confianza en un equipo, quieres que gane, pues apuestas por esa victoria. Pero estás haciendo lo mismo. Pero eso no quiere decir, no, no es lo mismo decir 2-3 que decir 4-0. Pero es que yo he dicho 0-2. O tú me estás diciendo que estás diciendo 2-3. Una frase muy bonita del gran filósofo de Port Royal, demonio, ahora se me ha ido el nombre. Maimónides. Pascal. Bueno, será... El corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Pues pero él era del Paris Saint-Germain. Yo creí que era del Olympique de Lyon. 0-3. En homenaje a Pascal. Se trata de no hacer el ridículo. Se trata de tratar de objetivar. Luego, en el deporte, en el fútbol, influye, como nos ha dicho García tantas veces, la suerte y muchas cosas. Pero lo lógico es pensar a partir de datos objetivos. Primero dato objetivo, el Madrid es mejor equipo que el Atlético de Madrid, punto número uno. Por lo tanto, ya solo con eso, ya tienes que empezar a hacer una discriminación favorable al Madrid. Positiva, ¿no? Que se dice ahora. No, yo creo que está equivocado en todo, le da 2 goles al Atlético. ¿Cuánto hace que el Atlético no mete 2 goles? Sí, es un resultado poco... El Atlético 2 goles, 1-0, 1-0 cuando va. El más acertado es el mío. Y una generosidad enorme, el Atlético va a meterle 2 y al Madrid. Yo entiendo que tú quieras cortarme cuando yo estoy hablando de la superioridad del Madrid, lo entiendo. Como estrategia, digamos, disolvente, lo entiendo, es eficaz, pero eso no aporta nada al raciocinio que estás tratando de hacer. Sí. Estaba tratando de razonar por qué yo creo que va a ganar el Madrid. Te habías quedado pero un resultado ajustado, porque 2-3 no es una victoria holgada, y además poniendo de manifiesto que yo creo que el Madrid está en disposición de encajar 2 goles, lo cual ya es decir mucho. Porque pero digo una cosa. Que reconozco que el Madrid está atravesando una crisis, que es vulnerable en defensa, Luis, que está blandito. Dicho, porque el Madrid es mejor equipo que el Atleti, sin duda. Puta. Es que pero, lo creo. Pero tú el lunes, si el Madrid ya ha perdido con el Atleti, ¿vas a mantenerlo también o no? ¿O siempre será toda la vida mejor equipo que el Atleti? Bueno, vamos a ver. Claro, es que eso sí. O sea, el Madrid, si esto es la final de un partido con el Barcelona, tú dirías, gana el Madrid al Barcelona. Déjame que te diga una cosa, José. A ver, ¿por qué es mejor equipo que el Barcelona? Yo sé lo que es mucho de cruzar apuestas y llegar a este programa haciendo pues sus particulares vaticinios y estas cosas y tal. Y la bola de cristal la tiene empañada desde hace un montón de tiempo. Porque la primera temporada de Mourinho, yo recuerdo que estaba Luis. Estaba Luis en este programa, en este programa, sentado en este sitio. En este sitio, y entonces. Coge Luis y le preguntamos, Luis, el partido este, el primero de Mourinho en el Nou Camp y tal, ¿cómo va a quedar? 0-4. Dice. Sí. Fíjate, 5-0. Salimos perdiendo. Al día siguiente no sabía dónde meterse. Es que yo no sabía que Mourinho era un cagao. Ah, sí, claro. Claro, ese es el partido en el que, es el primer partido en mi vida en el que yo he visto que un entrenador que va perdiendo por goleada no mueve un solo jugador del banquillo. Ya. Eso ocurrió, como tú sabes, en ese partido. Sí. Claro, yo ese tipo de imponderables no los puedo contener. ¿Y luego qué pasó? No te quedes con ese partido. ¿Y luego qué pasó? Que al mejor Barça... No me hagas recordar más partidos. Te lo recuerdo yo. Que al mejor Barça de la historia le dio la vuelta a la tortilla. Bueno, en todo caso, estaba hablando del partido del próximo domingo. El 2-3. ¿Qué has quedado cuando has dicho que era un dato objetivo? Y estaba tratando de explicar por qué yo he puesto 2-3. Naturalmente que soy falible, claro que me puedo equivocar, claro que te pondrás muy contento cuando me equivoque, porque cada uno tiene sus obsesiones. ¿Qué voy a hacer? Pero si te equivocas es feliz así. Suerte, porque el Madrid es mejor que el Atlético. Por algo, un accidente especial. Luis va lo seguro porque como el Madrid siempre gana, él dice que gana. Y entonces, como casi siempre gana el Madrid, pues la mayor parte de los veces es cierto. Dejad que termine y luego le criticamos todo. No, el día del Tottenham no acertaste. Hay que criticarle antes. Si no, no tiene gracia. No acertaste ninguno. De reflejar, García. No te vengas tú arriba. No, si yo no me vengo arriba. Pero que digo que el día del Tottenham, los aquí presentes, ninguno acertasteis. El Madrid es mejor, no sé qué. Esto no va de acertar, José Luis. Esto va del corazón. Estás equivocado. Esto va de llevarse el chorizo y el jamón. Y hay que pensar. Y hay que pensarlo. Porque nos jugamos un jamón. Señor Herrero, prosiga con su exposición de argumentos. Estamos en una zona en que tú no eres infalible. Porque ya sabes que el Papa en problemas de fe y moral es infalible. Solo dogmáticas. O sea, no pero ya es moral, falible. El Papa ya es falible. No. Yo creo que sí. Pues solo en cuestiones dogmáticas. El Papa es falible. Bertoglio dice que gana
el Paris Saint-Germain y tiene que ganar. Bertoglio es bueno, el Bertoglio de la Roma. Bertoglio probablemente es de los últimos papas el más falible de todos. ¿Sabes? A ver, o sea, continúe. Sigue, Luis. Sigue. Cardenal Herrero, por favor, continúe de una vez. He tratado de decir que el Madrid no está en buen momento y por eso puede encajar dos goles en el Wanda este o como coño se llame el campo este que está en donde Judas Pedro Mechero. Y, por otra parte, creo que, sin embargo, tiene necesidad de hacer valer su superioridad. Ay, si llego a decir yo eso, madre mía. ¿El qué? Eso de el estadio este, como coño se llame, donde Judas perdió el mechero. Ambas cosas son verdad. Bueno, sí, sí, pero digo que si lo llego a decir bien. Yo trabajo cerca. Yo sé que se acuerda de Wanda y no de Metropolitano. Correcto. Más sencillo. ¿Y quién va a meter los tres goles del Madrid, Herrero, en sí, esa visión no que has goles. Tenido tú? Madrid no marca goles. Atentos. Yo creo que Cristiano va a marcar. Lo tengo bastante claro. Creo que Isco va a marcar y creo que Asensio probablemente va a marcar. Isco sí juega. Sí, pero ya he visto que hoy ha entrenado. Sí. Enseguida Sergio no Valentín. ¿Qué pasa con Carvajal? Ahora nos lo va a contar Sergio Valentín y David Vinuesa, que vamos a buscar la última hora. Lo de David es prescindible, ya te lo digo. Hombre, pero vamos a ver, Luis, no será interesante. Fíjate el disgusto, yo que no me llevo ya casi nunca disgusto, si pierde el Madrid. Es que el disgusto de Luis es tremendo, porque claro, va contra todas sus creencias. El Madrid no puede perder, Vinuesa no aporta nada porque de las letras. Va, fuera, fuera. Es tremendo, porque claro, nosotros estamos acostumbrados. Pero fíjate tú, eso sí lo tiene claro. Si no ganara, que yo no creo que va a ganar el Atleti, si no ganara, adiós a la Liga. Eso ya te lo digo yo, desde ahora. Pero adiós a la Liga. Y es verdad que vais a pensar que lo que pues importa es la Champions. No. La Liga ya... ¿Dónde más para que Madrid gane? Me estás dando argumentos. Sí, yo intento... Porque el Atleti se va a dejar. No se va a dejar. No se va a dejar, pero dos equipos necesitados. Entonces, ¿quién gana? ¿Cuántos puntos tiene el Madrid? Los mismos que el Atleti. Los mismos que el Atleti. Pues están igualados. 23 puntos, ¿no? Sí. El Madrid va a resucitar en el Wanda Metropolitano. ¿Y si no resucita? ¿Y si? Pero no nos metas, como dice Zidane, no me metas ideas negativas en mi cabeza. Pero vamos a ver si se las estáis metiendo vosotros a él. Claro. Yo no, yo he dado un resultado modestamente de 0-2. Yo fíjate que el resultado más lógico para mí sería un empate y sin embargo, Garci, tú que lo piensas todo y sí. Que Juan Pablo, lo único que se centra en estas porras, coge la camiseta del Madrid, la guarda porque solo piensa en el salchichón. Y de hecho, la última porra que hicimos en este programa, me acuerdo, que fue un Real Madrid Atlético en el Bernabéu, el que marcó Griezmann en los últimos minutos porque Madrid se dejó ir y también la acerté uno. Pero porque solo piensas en el resultado. Y lo claro. Que me extraña de vosotros dos es que en esa ecuación que habéis hecho, que a mí me parece que el empate sería un resultado muy lógico, no penséis que sabiendo los dos que el empate les perjudica, en los últimos minutos ninguno de los dos se quede resguardando el resultado y vayan al ataque y en algún contraataque... Pero piensa, Dieter, que es lo que le falta a los dos equipos. Por eso date un 0-1. Pero piensa no, al revés. Le falta el gol. Va ganando 1-0, el que quieras. Y sí. En los últimos 5 minutos o 10... Ahí voy yo. Empata. Puede ser, claro. Es que eso es. Buscan los dos un resultado positivo, claro. Pero en cambio, ¿cuántas veces hemos visto que gente que estaba necesitado de puntos lo que hacen es empatar al final? Eso es yo si no hubiera sido... Por este inicio, yo creo que hubiera ganado el Madrid. Pero yo veo que es el factor campo. Yo creo que es un poco mejor el Madrid. Pero el factor campo, tener un factor campo que siempre influye. Pero ¿por qué no va la...? Pero vamos a ver. Oye, el último partido lo ha ganado el Atlético. Pero vamos a ver. O sea, que no me cuentes. ¿Cuántos partidos ha jugado el Atlético de Madrid? 2-1, el último partido. Sí, pero la última referencia de Liga es 0-3. Innombrable. ¿Cuántos puntos ha jugado el Atleti en ese estadio y cuántos ha ganado? Entonces, y a partir de ahí, no háblame del factor campo. De la estadística. Que no lo ha hecho suyo. No, yo te hablo de que... ¿La estadística? Bueno, vamos a ver. Si tú vas a jugar a un campo, el factor campo es porque te ayuda a ganar partidos. Yo te pregunto, tratando de buscar una verdad objetiva. Le metió 4-0, ¿cuántos puntos ha ganado el Atlético de Madrid de los que ha disputado en su campo? Es lo único que te pregunto. Para poder valorar el factor campo. Pero no es lo mismo el Atleti de Madrid y el Madrid de los años 50 que digo ahora, desde que el Atleti juega en el Wanda. Anda, pues empate es lo que yo te digo. ¿Qué ha hecho? Empatar. Ha empatado con el Villarreal. No, pues bueno, empatado con el Madrid, entonces no me hables del factor campo. ¿Cuántos empates lleva el Madrid? Pero que no, dime. Estoy dando la réplica al argumento del factor campo. Te digo, no invoques un factor. O sea, que tú crees brilla por su ausencia. Que si el... Tú dime el resultado del Madrid-Atleti en el Bernabéu. ¿Es lo mismo? ¿Dirías 2-3? ¿3-2? ¿Ibas a decir 3-2? Ahora mismo. Soy sincero, sí. Ahora mismo. En el Bernabéu ibas a decir tú 3-2. Sí, hubiera podido decirlo. De eso nada. Hubiera podido decirlo. Luis, no te lo crees ni tú ni tu caballo. Yo creo que el Atlético el Real Madrid es un equipo bastante blandito. Y el factor campo influye. Tiene, mientras no vuelva a Keylor, yo a este hombre lo veo regular.
las cosas como son. Y seguro. En la defensa no hemos terminado de buscar una... Tenemos a Carvajal lesionado y eso se ha resentido. Y está Zidane tratando de buscar una línea, digamos, homogénea. No sé quién va a salir de lateral derecho. Si sale a Kraus es una cosa. Si sale Nacho de central es otra. Entonces, como no lo sé, pues yo no tengo demasiada seguridad. Veo que Kroos está jugando muy por debajo de sus posibilidades y eso a la contención del equipo le hace daño y por lo tanto creo que el Madrid es un equipo vulnerable y creo que el Atlético de Madrid, que tiene que salir a dejarse la piel, le va a marcar gol o goles al Real Madrid, lo creo. El Madrid tiene que salir a dejarse la piel y el Madrid que van a salir unos... Yo me puedo equivocar en el razonamiento, pero quiero demostrar, o por lo menos pretendo demostrar, sí, que mi vaticinio ha sido consecuencia de un razonamiento, a lo mejor he equivocado, pero de un razonamiento. Es una metáfora teológica. Metáfora teológica. La metáfora teológica es que Luis es como Santo Tomás de Aquino, quiere demostrar por la razón la existencia de Dios. Sí. Los que decimos 0-2 y 0-3 somos agustinianos. No, creemos en la irracionalidad de nuestra creencia. Vayan a buscar otro programa de fútbol en el que se hagan metáforas de este orden. Pero hay una cosa irreal, y es que, por ejemplo, lo del factor campo. Él quiere remitir. El Madrid perdió en Girona o en Gerona, ¿no? En Gerona contra el Girona. Porque fíjate lo que influyó ese campo. Imagínate ese partido en el Bernabéu. O gana el Madrid, el Gerona, pero sin ningún problema. El factor campo no es lo mismo que venga el Barcelona aquí, que vaya el Madrid allí. No es lo mismo. Sí, pero José, este año no. Pero por eso es un empate que hemos dicho tú y yo, porque da igual. Pero dentro de que yo veo un poco superior al Madrid, ese poquito es el factor campo. Y el factor histórico que tú siempre relatas y dices, oye, no, porque toca tal, ¿no sería lo normal dentro del factor histórico que tanto te gusta que en el primer derbi en el Metropolitano el Atleti perdiera? Bueno, ya estuvo a punto de perder, bueno, pues después de lo del Chelsea, fíjate tú, que es la primera vez que se enfrenta en la Copa de Europa, luego empató con el Karabakh. Yo creo que el Atleti está mal, sinceramente. Y creo que el Madrid, la línea media, que ya lo hemos hablado hace dos semanas, está pesadota, está lenta. Sí, ojo, pero, está, ojo. El equipo en general. Ojo. Le falta un poco de viveza. Ojo. La viveza que hay tenía antes. Hay que puntualizar la línea media que pone Zidane, porque no sé si visteis ayer esto, claro, el partido de un tal Ceballos, sí, señor, con España. Tres goles que metió. Pero tú viste qué goles, qué golazos, qué partidazos hizo Ceballos ayer. Sí, pero a Ceballos lo que le hace falta es jugar con el Madrid con esa mentalidad. Con el Madrid no se sabe por qué, ya lo he comentado alguna vez en este programa. Yo veo a Ceballos reprimido. Luis, lo pero, veo sin Luis, desparpajo, Luis, lo veo piensa, sin ganas de Luis, arriesgar. Piensa, pero le ves así en el Bernabéu y fuera del Bernabéu, porque yo le veo así en el Bernabéu. Sin embargo, cuando juega fuera del Bernabéu, en el partido contra el Alavés, metió dos goles, sí, estaba no, más suelto. Sí, es verdad que jugó medio dos goles, pero no hizo un partidazo y se le veía... Oye, ¿cómo andamos de psicólogo en el Real Madrid? Porque Benito Floro trajo a un psicólogo importante en aquella época. ¿No? Emilio Zidane se llamaba. Exactamente. Y ahora es que a lo mejor esa represión que el pobre Ceballos... Y decía Chendo, dice, nos piden que nos pongamos en pelotilla picada en el vestuario a hacer como si comiéramos un limón imaginario. Claro, tú imagínate, o sea, qué locuras. Allí los futbolistas todos en pelotilla picada haciendo como si que se comían un limón. Pues Benito Floro se matriculó, se suscribió a la Biblioteca Clásica Gredos de Autores. Y después de este comentario tan futbolístico... Era un tipo interesante, Floro, ¿eh? Sabía menos fútbol del que decía. Un psicólogo para que Ceballos tenga el espíritu. Bueno, más. Necesitamos un psicólogo para más cosas. Pero atención, porque toda la gente que está llamando puede cambiar el curso de los resultados, lo que va a decir Juan Pablo Polvorinos. Que yendo... Espera, no te quejes todavía del aire, Luis, toma. No te quejes. Pégate tú con García. No te quejes todavía. No, no han puesto el aire. Media hora de programa ya, y no ha dicho nada todavía. Ha aguantado. Atento, Luis Alberto. Apelando a la historia que tanto le gusta a García, Juan Pablo Polvorino se ha encontrado el resultado del primer derbi en el Calderón. 0-2. Atlético de Madrid, Real Madrid, Juan Pablo. Fue el 16 de abril del año 1967. Gol de Amancio. Sí. Cierto, 2-2. Sí, y sale en la foto de cabeza. Ahí es donde tuvieron la agarrada. Acabó 2-2. Las crónicas hablan de un partido, pues eso, muy disputado, muy bonito y tal. Jugadores del Atleti, San Román, Grifa, Colo, Martínez, Jallo, Rivilla. El difunto Rivilla, reciente. Ufarte, Cardona, Uriate, Ritaga, Adelardo y Collar. Y el 11 del Real Madrid. Urtiaga. Urtiaga, el que juega. Espera. Urtiaga. Sí. ¿Urtiaga o Urquiaga? Urtiaga, con T. ¿Y el Madrid? Lo tengo mal puesto. Talones. Y en el Madrid, Betancourt, Calpe, Pachín, Miera, Zunzunegui, Foco, Serena, Amancio, Grosso, Pirri y Veloso. Insisto, dos. Fíjate los dos. ¿Ese qué año estás diciendo? ¿Qué año dices?
¿Quién ha dicho 2-2 en esta? No, lo digo porque es un resultado que no estaba dándose en esta mesa. Creo que alguien le ha dicho 2-2. Yo estaba de todo ese. Y bueno, ¿y por qué hay que decir 2-2? Porque el Atleti suele repetir la historia. Voy a apostar con el corazón. 67. En el o sea, es el Madrid Yeye ese, ¿no? Inicio del 67. 18 del 11. Ese Madrid venía de ganar la Copa Europa. O es en enero o es noviembre del 66. En el 66 fue cuando ganamos la sexta. No, 16 de abril de 1967, el primer derbi madrileño en el Calderón. No, pues, bueno, que le tocara la primera vez al Atleti en el Bernabéu y luego por allí. Claro. Yo lo veía como oscuro, nublado y como invernal ese antes partido. En abril hacía ese tiempo. Sí, no sé, pero yo me acuerdo, el 2-2, sí. Y aquí de vez en cuando también. Pero ahí no está Gento, no está Velázquez. Sí, Velázquez sí estaba, yo creo, ¿no? No estaba. No. Ah, pues entonces que fue con los supletes ese partido. Que había grandes. Era el campeón de Liga, era el Atleti. Había ganado el 66. Y el campeón de Liga, por ejemplo, que no jugó la final. Madrid, por eso eran muy parecidos de los que jugaron la final de la Partizan. Juan Pablo. Serena. Momento Artifine y continuamos. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, además de cúrcuma, es lo que necesitan los cartílagos para estar blancos y jugosos, que la semana de rey además es bastante importante. Y funciona, sí, señor, para las rodillas, por ejemplo. Sí, señor. Hay que, por supuesto que funciona. El partido de ida, José, fue 0-0 en el 29 del 10 del 67. Pues dos empates. 0-0 y 2-2. No marcó el Madrid. Metió al campeón de Liga. Era y no estaba Mourinho. Y lo más importante, ¿y dónde se compra? En farmacias, herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y también en el Corte Inglés. Enseguida Sergio Valentín y David Vinuesa, Luis Herrero nos dan la última hora. Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Mundo Natural es un laboratorio vanguardista de complementos alimenticios y productos naturales que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de nuevas tecnologías aplicadas a la fitoterapia. Conocedor de las necesidades y de los altos niveles de exigencia de un mercado cada vez más competitivo, Mundo Natural basa su crecimiento en la investigación y el desarrollo en tecnologías innovadoras que puedan ser aplicadas en diferentes fórmulas terapéuticas. Sus instalaciones cuentan con el respaldo de los certificados correspondientes para la elaboración de productos naturales bajo los más altos estándares internacionales de calidad y las más avanzadas prácticas de gestión de la producción. A pesar de que en la sociedad actual hay cada vez más información sobre cómo cuidarse y alimentarse, la inclinación hacia los excesos y los malos hábitos de vida continúan estando presentes en muchas personas. Es por ello que Mundo Natural, gracias a la utilización de los extractos más puros y de mejor calidad, ofrece una línea de productos para una vida sana y saludable, corrigiendo y mejorando los niveles nutricionales y el bienestar general del organismo, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Supervisados y avalados por exhaustivos estudios e investigaciones y las normas de la Organización Mundial de la Salud, todos los extractos empleados en los productos fabricados bajo el sello Mundo Natural cumplen la normativa europea y nacional vigente. Fiel a su compromiso con la salud y el bienestar y con el propósito de ofrecer la mayor comodidad a sus clientes, Mundo Natural cuenta con una red de parafarmacias ubicadas en las principales ciudades españolas, así como una amplia red de puntos de venta a nivel nacional. Para estar cerca de la gente, para estar cerca de ti. Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Estamos aquí en Fútbol es Radio a 3 días del Superderby con las superllamadas a Laura Pons, que el teléfono echa humo, con Juan Pablo, con Luis Alberto de Cuenca, Juanma Rodríguez, Luis Herrero, José Luis García, que vas a ser tú el que hable con David Vinuesa, porque sí, si es Luis Herrero, le corta. Porque le quiero mucho, también le quiero al otro, pero que digo... Ha dado una entrevista de media hora. Hay que pedir ese árbitro de ayer de España para el Mundial, ¿no? Para todos los partidos. Sí, pero en el Mundial no le pondrán esa España. Dieron dos penaltis gratis. Ahora lo mismo. Sí, pero no se lo... Rusia, hablando de penaltis y un árbitro español... Dos. Mateus Ezampa. También. Dos manos, pero de libro. De cuatro, no sé dónde lo saca. Cuatro. Dos en cada área, pero bueno. Los dos de... Los de Suecia fueron los dos primeros, ¿eh? Los de Suecia fueron impresionantes. Que si pita los de Suecia, no hay. Que pitaron ayer a favor de España, ninguno lo era. Oye, y Ancelotti estaba a punto ya de caramelo, ¿eh? Ninguno lo era. Estaba a punto de caramelo ya para hacerse... Lo decía Juanma cuando veníamos, sí, es verdad. Eso no pasa en el Mundial. No, claro que si no. Si es Rusia la que juega, no les pitan dos, pero... Hombre, que no es. Sí, porque le tienes ahí. Vamos a ver, Garci, le estás haciendo un boicot. Oh, estoy retrasando. David Vinuesa, buenas tardes. Lo inevitable. Un segundo. ¿Estás ahí, David? Sí, buenas tardes a todos y, como digo, en especial a Luis, que sé que mi aportación siempre le ilumina los miércoles. No, que quede claro que no entiendo por qué tienes que hablar tú antes que Sergio Valentín. Porque ¿no? es local. ¿Y qué? Anfitrión. Claro. En este programa nunca en Madrid es visitante. A ver si te lo... Pero, vamos, entonces el estadio donde Judas perdió el mechero antes, es el Bernabéu. Eso era antes cuando Federico y tú habíais tomado esto por asalto y eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Le ha salido un poco tono Pepe Isbert. Eso se ha acabado. Que tienes razón. Seguro que invita genial a Iber porque invita muy bien. Desafortunadamente tiene razón. Vamos a ver. Tiene tanta razón. Oye, que creo que me voy a dar. Si le vais a cortar enseguida, dejarle que por lo menos diga algo. ¿Cómo está el Atleti? ¿Bajas? ¿11 titular? ¿Vinuesa? Bueno, a ver, el único que no puede jugar ese partido para el Atlético de Madrid es Diego Costa, porque no tiene la ficha federativa y por lo tanto no puede jugar, pero el resto si está no tuviera, todo. Tampoco jugaba, David. Bueno, sí, ha recuperado a Felipe Luis, que era el último que faltaba por unirse al grupo y por lo menos tener un poquito más de alta competitiva, ¿no? Como se suele decir, pero creo que va a jugar Lucas en el lateral izquierdo porque Felipe sale de lesión y creo que el Cholo Simeone quiere a jugadores más frescos. El 11 más o menos lo tiene enfocado, tiene alguna duda, o Black jugaría en portería con Juanfran, Godín, Savic y Lucas en defensa, Gavi, Coque, Saúl son fijos en el centro del campo. Hay que ver quién juega por la banda derecha, si va a jugar Ángel Correa o Yannick Carrasco. Griezmann es titular, segurísimo, pese al mal momento que tiene, por lo menos con el Atlético de Madrid, porque sí marca con Francia y parece que le va a acompañar Kevin Gameiro. Así que lo que te digo, las dudas, sobre todo Felipe en el lateral izquierdo, yo me decanto más por Lucas por rendimiento y por rendimiento físico a día de hoy, y Carrasco también tiene esa duda con Ángel Correa. También me decanto más por Correa porque está haciendo buena temporada y porque Carrasco podría ser un buen revulsivo y sale también de lesión. Bueno, yo, el hecho de que no juegue Felipe Luis es una baja importante. Y si no está físicamente... Ojo. Si no está bien, si no a mí me gusta que juegue Lucas. Lo importante para el Atleti es que vuelve Coque. Gracias, David. A ver, David, date David, por despedido. Oye... A ver, no, venga, García, inténtalo. David, a mí me gustaría, pero como aficionado... Estás tratando de alargar esto artificialmente, García. Que jugara Jiménez en lugar de Juanfran. O menos mal que no ibas a decir Collar o Gárate. Porque le veo más... Está más rápido, va muy bien de cabeza... Tanto en tu Joder. Área como en la próxima. Buah, ¿sabes? Vayamos a lo importante. Hay problemas. No tiene ninguna entrevista con nadie para poner. Una grabación de 5 minutos. Y gracias, antes de que te quiere echar Luis. Qué grande, José Luis. No, le doy las gracias a José Luis por darme unos minutos más en esta que es mi casa. A ver, Jiménez tiene un problema, que al final se ha convertido en un hombre tan polivalente a nivel de centro del campo, a nivel de lateral y a nivel de central, que muchas veces Simeone no ha sabido muy bien dónde colocarle y ahora ha perdido el centro del campo, el lateral derecho y también el eje de la zaga, así que está un poco como hombre comodín, pero es que ni siquiera juega. Y ya lo de Bersálico es increíble, porque con Croacia demuestra que está en forma, pero parece ser que al Cholo Simeone no le gusta. Es otro futbolista que se acumula más en esa lista de jugadores que no han llegado a tener continuidad junto a Nico Gaitán, etcétera, que no han triunfado en el Atlético de Madrid. Vinuesa, como ya solo te quedan tres palabras, te dice Garci que no te vayas sin dar un resultado para la porra. 1-0, gol de Griezmann. Adiós, gracias, David. No hace falta que lo certifique. Adiós. Sergio Valentín, bienvenido, buenas tardes. Sergio, ¿estás ahí?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Habla con Sergio, Luis, que a mí me da la risa. Habla con Sergio. No, pues, cuente el equipo. Ver, sí, tengo cosas a ver, por ejemplo, Por ejemplo, ¿por qué sigue siendo baja, como se diga esto, deportiva o facultativa, el Carvajal? Bueno, yo no... ¿Por qué dices que es baja? No es baja. Porque lo he oído en el programa de Juan Pablo Polvorinos. En el informativo que he presentado yo los deportes. Pero vamos a ver, Sergio, si has estado tú presentando los deportes... No, no. ¿Cómo que no? Vamos a ver. ¿Es baja o no es baja, Sergio? No, no, Dani Carvajal... De hecho, es alta. Por lo que yo tengo entendido, va a ser una de las novedades el sábado en el Wanda Metropolitano en la convocatoria. Ya lleva bastantes días trabajando con normalidad y hoy en el entrenamiento, porque hoy en Madrid ha entrenado por la mañana en Valdebebas, ha sido uno más de los compañeros que ha entrenado con normalidad. Recalco la palabra normalidad y más en el caso de Dani Carvajal, que es una situación especial. Él ya ha pasado una serie de pruebas por su diagnóstico en el corazón, se ha visto que todo está correcto, él mismo ha reconocido en una reciente entrevista que lo ha pasado mal y que se asustó, pero ahora mismo es apto para jugar. Otra cosa es si va a salir de titular, que yo creo que no lo va a hacer. No va a ser titular en el lateral. ¿Tú quién crees que va a sacar de titular en el lateral derecho? Pues yo creo que va a sacar a Nacho, que además ayer jugó lateral derecho con la selección española. Es verdad. Esa es mi intuición. Esa es mi intuición. Vale. El resto, yo creo que es el 11 que todos tenéis en mente. Porque no va a jugar Keylor Navas. Esa es otra de las noticias. Keylor Navas, por lo que me dicen, no va a jugar el sábado ante el Atlético de Madrid. Eso sí que me lo han dejado más o menos claro. Así que va a jugar Kiko Casilla y el resto, porque todos están sanos, serían Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Isco, que también es bien. De hecho, hoy por primera vez ha entrenado con sus compañeros. Ayer estuvo en el gimnasio y ha entrenado con Luka Modric, que es el otro jugador que venía arrastrando molestias. Y los que van a ser baja, pues Keylor Navas, Luka, Zidane, el portero, y Gareth Bale. Oye, que por cierto, hoy, por destacar lo que comentamos en Libertad Digital, lo que informamos tanto Vicente Aspitarte como yo, que en el Real Madrid ya han diagnosticado cuál es la causa principal de sus continuas lesiones. Más o menos lo dijimos ya en el primer palo. Descartan la alimentación, porque lo han descartado, porque Gareth Bale tiene un plan específico como todos los futbolistas y lo está llevando a rajatabla según su ADN y según su cuerpo, y no hay ningún problema. También han descartado otro tipo de actividades deportivas como es el golf, que lo practica Gareth Bale, y la conclusión es que todo es prácticamente salir de su cabeza, al margen de que él tenga un porcentaje muy alto a lesiones, porque ya le pasaban el Tottenham, pero que creen que el problema está en la cabeza y en que su mentalidad, tipo Prosinecki, como le pasó a Prosinecki. Bueno, Prosinecki, además de la cabeza, estaba también en la boca, estaba en los músculos, estaba en que fumaba. Y tenía muy mala cabeza, sí, eso sí. Oye, en las discotecas. Tenía, pues, nos diga Luis Herrero, ¿qué le parece ese equipo? El del domingo. A mí me parece muy bueno, pero en el momento de forma en el que está, regular, tirando a regular. No, pero es que cualquiera que saques, yo es que creo que el Madrid, no, no este, no, jugador, bueno, o aquel jugador, está flojo. Bueno, vale, pero yo haría retoques. Pero que si no, que vimos ayer, retoques. En el partido, ¿cuáles? Retoques atendiendo al estado de forma de los jugadores. Pues venga. Yo estoy de acuerdo contigo, ahora, en serio. Anímate. A ver. El chico que vimos ayer, Ceballos. Eso está en un momento de forma brutal. Eso es un cohete. Y Asensio está en buena forma y ¿qué decir? En buena forma. Con esos dos ya has cambiado. O sea, que jugamos con 13. No, hay que quitar a dos. No, yo no sacaría a Benzema en el partido de mañana. Hombre, Luis, a mis brazos, pero por Dios, esto. No, esta te gusta. No, mucho. Porque estabas como acosándole. Esto es una especie de moving. Tampoco sacaría. Tampoco sacaría Kroos, ¿eh? Te lo digo en serio, en la forma en la que está. No está bien. Saca el mejor 11 que puede sacar. Ceballos es un grandísimo jugador, pero no es lo mismo, con todo mi respeto. No lo viste ayer. Sí, lo vi, sí. Es muy buen futbolista, pero no es lo mismo jugar contra Eslovaquia en la sub-21 que contra el Atlético de Madrid, en el que te juegas la Liga, en el Metropolitano. Yo he visto jugar contra el Elche a los del Atlético. Lo que hizo ayer ese chico, hacía muchos años que yo no veía a un jugador español. No porque metiera tres goles, que esos hay muchos que hacen
tiene un... La superioridad. Madrid. No, no, ¿cómo juega? La clase que tiene. Es que ahí es el... técnica. Es el líder de esa selección. ¿Cómo Manuel Conas, eh? Que vi el partido. Libre de Madrid. Tiene que perder el miedo a equivocarse. Tiene que asumir riesgos, como hace cuando juega, y entonces le saldrán bien 7 y le saldrán mal 3. Y ya está. No pasa nada. Y eso es lo que tiene que hacer. Pero es muy bueno. ¿Por qué se peleaba el Barcelona por cogerlo? ¿Por qué le cogía al Madrid? ¿Por qué lo que...? Porque es muy bueno. Pero es que ayer... No, es que dio un salto, a mí me recordó... Hombre, tranquilidad. Como cuando de repente llegas y dices, tengo unos jugadores maravillosos, que me le pasaba a Brasil, Juliño, aquel extremo, y vieron a Garrincha y dijeron, ya, pues es que este, es que esto no hay nada como este. Es que ese chico, a mí me impresionó, es que lo que hizo no lo ha hecho todavía. Fíjate que ha metido 2 goles inolvidables el Marco Asensio, pero lo que hizo ayer este... Pero es una cosa, o sea, escándalo. Tú escoges a... Si lo ves a un extranjero, dices, Asensio, ¿por es un genio? Bueno, un extranjero no, es balón de oro ya. Sí, sí. O sea, si se llama Ceballovic, es balón de oro. Tú lo que dices, Luis, es sacar a Benzema y meter a Asensio para jugar un poco detrás de Cristiano, que tú lo colocas arriba del todo. Es que quita a Kroos también. Quitas a Kroos y metes a Ceballos, dices. Claro. No, yo... Sí, sí. Y eso es lo que estás diciendo, ¿no? Metes dos, tienes que quitar. ¿A quién pones en vez de Modric y Casemiro y Ceballos. Vamos a ver. Casa 2 y metes a uno. Vamos a ver. Tú quitas a Kroos. ¿Y a quién pones por Kroos? Yo te digo, primero yo te digo a los que yo quitaría porque creo que... Vale, pero pues es lo que estamos haciendo. Quitas a Kroos y pones a... Pues hombre, el puesto de Kroos probablemente pondría a Marco Asensio. Pues anda que es lo mismo, un jugador que otro. Anda que tiene que ver algo Kroos con Marco Asensio. Bueno, vamos a ver, tú me estás preguntando. A ti te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Pero que no tiene nada que ver el papel que desempeña... Que a lo mejor Luis cambia el dibujo, que es por donde yo intento yo a ver si no... Tiene que cambiarlo muchísimo, porque si quita también a Benzema para meter a Asensio... Vamos, yo te digo, eso es 3-0. Pero Asensio jugaría en la banda izquierda, en punta y echando una mano al centro del campo. En el centro delantero sería Cristiano Ronaldo. O sea, me dices jugar con un punta, que sería Cristiano. Sí. Bueno, tampoco pasa nada. No, que no, sí. Porque no pasa nada. Es que este chico de ayer metió 3 goles. Es que Marco Asensio mete goles. O sea, son goleadores. El problema, uno de los grandes problemas que tiene el Madrid es que jugando con un delantero y medio, o si quieres 3/4 de delantero, porque ninguno está en su plena condición, no jugar con Carvajal es un gran hándicap. Entonces, claro, ¿yo qué quieres que te diga? Yo trataría de darle más protagonismo a Lucas Vázquez. ¿Por qué? Pues porque necesito un equipo que sea capaz de abrir Lucas el partido, tampoco está, Luis, ¿eh? Extremo derecho. Está, ¿eh? No está porque está jugando muy poquito. Bueno, Lucas tampoco está. Cuando bueno, sale no yo, está como... Lo que me dijeron a mí el lunes es que Carvajal jugaba. Dice Sergio ahora que no. Le tienes ahí, si sigue le todavía, preguntar, ¿no? Sí, y Sergio, te quería preguntar por 2 jugadores en concreto. Pero Juanma, yo no he dicho que no vaya a jugar. Yo he dicho que Luis ha dicho que no va a entrar a la convocatoria y yo le he dicho, sí va a entrar a la convocatoria. No, pero tú has dicho, Sergio, tú has dicho en el lateral. Tú has dicho que lo normal sería... A mí me da que no va a jugar de titular. Vale, pero que oye, que a mí me pueden haber engañado o que puede haber cambiado la historia desde el lunes a hoy. Pero por 2 jugadores en concreto te quería preguntar. Por Kovacic, que ya está entrenando con el resto de jugadores. ¿Y qué pasa con Keylor? Esto, en principio, yo recuerdo era una lesión para 10 días... ¿Y llevamos ya mes y medio con Keylor Navas? Sí, es verdad. Yo lo comparo a la situación de Gareth Bale en un sentido. Es que Gareth Bale tiene una debilidad, es el sóleo, y Keylor Navas tiene una debilidad, que es el talón. Y ha recaído de una lesión que me parece que ya lleva 3 desde que llegó al Real Madrid. Quieren curarlo bien. Si bien recordáis, durante una temporada entera estuvo lesionado y no pudo jugar ningún amistoso y estar en esa situación. Es verdad que el diagnóstico inicial era para que ya estuviera jugando, porque de hecho tenían en el primer diagnóstico como la vuelta de Keylor Navas para el partido en Wembley ante Tottenham. Es decir, estamos hablando de que ya ha pasado muchísimo tiempo y todavía no entrena con el equipo. Así que sí, ahí hay caso, pero como digo, porque el talón, el tendón es ahí, lo tiene muy mal Keylor Navas. Y en el caso de, me había dicho Kovacic. Kovacic, sí, que yo creo que ya pues podría estar a disposición. Sí, está a disposición, pero lleva sin jugar desde el 14 de septiembre, es una lesión muy larga. Claro, te digo una cosa, ahí hay un pequeño drama, que es que yo estoy de acuerdo con vosotros, Kiko Casilla tampoco está bien, como no lo está el resto del equipo, pero como se lesione Casilla, hay un pequeño drama ahí, porque el portero suplente de Kiko Casilla es Moja. Bueno, en enero queda libre el del Athletic.
No, por lo que parece. Lo último es que después de que Jaime Ugarte dijera que si Kepa quedaba libre se tenía que ir Urrutia, y lo de Jaime Ugarte tiene mucho peso, lo último es que el Athletic ha cedido a las pretensiones que decía el jugador y que no cedía, lo que no significa que el jugador vaya a aceptar ahora que está tan cerca. Bueno, parece que era subirle un poco el sueldo a 2 millones y pico. Sí, y subirle la cláusula. Y bajarle la cláusula. Bajarle, es decir, es que el Atleti le quería poner una cláusula de 100 millones y él dijo, vamos a ver. Pero digo, dejársela entre lo que quería ponerle el Atleti y lo que tiene ahora. Claro, o sea, es decir, se le subiría. Sí. Ahora tiene 20 millones de euros de cláusula. Insisto, mi fuente informativa es el programa de Juan Pablo, que Juan Pablo no oye, como todo el mundo sabe. Y en el programa de Juan Pablo han dicho 50 de cláusula de... Lo que querrían ponérsela en 50. 40, 50 millones de euros. Lo que no quiere decir... Yo creo que eso, lejos de querer decir que el jugador no va a salir, que lo ve muy negro. Lo que quiere decir es que va a salir. Es que se va al Paris Saint-Germain. Porque lo que no va a hacer. ¿Cómo? No, el que está interesado es la Juve y sobre todo el Madrid. Porque lo que no va a hacer el jugador, más estando en el Athletic, que es un sitio, un club peculiar, en marcharse sin dejarle nada en caja. Bueno, le iba a dejar 20 millones de euros. No, 20 millones no. Gratis. Bueno, claro, gratis, porque en enero gratis, ya... porque en enero se iba. Podía negociar con y entonces quiso. El Athletic ha dicho, oye, pues te lo damos todo. Claro. Sergio, ¿resultado? 1-2. García ha dicho 1-1. Anotado queda. 1-2 es el primero. Y hay una cosa. Yo, ¿qué? Como Atlético, si juega Ceballos y juega Marco Asensio y juega Isco, yo estoy aterrado, porque yo he visto muchas veces ya jugar al Madrid con Isco y me da miedo, pero este Kroos, sé cómo podría pararle, o incluso a Modric, pero a Ceballos no sé cómo hay que pararlo, y al chico este de Palma de Mallorca tampoco lo sé, a Marco Asensio. No está Marco tampoco bien. No, es que son muy buenos. Son buenísimos. Son muy buenos. Están todos por debajo del nivel. Cambio de revolución. En algún momento tiene que Madrid. Estos son muy buenos. Una cosa. Ojalá jueguen, no jueguen, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Ojalá no jueguen. Marco Asensio, no puedes esperar, porque la gente, yo lo escuchas después del verano y te dicen, no, Marco Asensio y tal. No puedes esperar que marque goles como el de la Supercopa, como el del otro día en el Bernabéu. Pero dime quién chuta así. No lo puedes esperar que esté todo el rato haciendo ese tipo de cosas. De esos goles, porque eso no es un gol cada tienes razón, tiempo. Juanma, en que estaba pasando un bache, pero cuando el partido del Tottenham fue el único que saliendo desde el banquillo salía. Y llevaba unos partidos que salía desde el banquillo y estaba muerto. Salió. Pues es que, y el otro día se le vio otra vez. Pero no hagamos una loa a algo que debe ser lo normal. Pero no. ¿Nosotros están bien? Que no. Ninguno está bien. Pero esto sí. Estos están muy bien. Isco, ¿cómo está Isco? Impresionante. Hoy día probablemente no, es el mejor jugador bien. De Europa. Sergio Ramos está bien. Sí. Isco está bien. Isco es el mejor jugador que hay en Europa ahora, probablemente. Isco está bien. Nacho siempre está bien. Sale. Es fiable. Y os estáis olvidando de una cosa, de lo que se ha estado comentando. Del run, el malestar, de que Cristiano Ronaldo se queja de que no le pasan el balón y que deseaba que volviera Gareth Bale para que Gareth Bale y Benzema y Marcelo, que sí juegan con él, de lo que se ha dicho aquí, que los otros jugadores, ayer Pitarte nos daba información, no vamos a jugar para Cristiano, vamos a jugar para el equipo. ¿Tú te acuerdas del Madrid, Yeye? Cuando salieron todos estos, ganaron la Copa Europa. Sí. Y era, este es el equivalente. Sí, ¿no? Fue un impulso similar al de la quinta del buitre. Es que estos de repente estos, una generación de jugadores... Son igual de buenos. Sí, sí. O más, fíjate lo que te digo. Sí. Entonces no hay ningún riesgo en ponerlo. A mí la única duda que me genera ese centro del campo, que a mí me parecería muy bien, o sea, porque sí, si los tres... Hablando de Casemiro, si tres... Modric y Ceballos. ¿No? Pero sí, no, o sea que... No, vamos a ver, si es un equipo... Ahí, pero ¿quién corta ahí? Casemiro, el de siempre. Por ahí voy yo. O sea, tú colocas a Asensio, a Isco, a Ceballos, por ejemplo, pongamos por caso, a Modric y a Casemiro, ¿vale? Y dices, tienes 5. Bueno, necesitas el compromiso de los tres que están por detrás de Cristiano, de esos tres que colocas, que son muy, muy creativos y que a mí me resulta muy atractivo. Pues esos colaboran más que Cristiano, esos. No, pero ellos. Que bajan más, que son más sacrificados. El compromiso de que van a defender, porque yo siempre he pensado... Que el fútbol es de los futbolistas y que los buenos tienen que estar en el campo. Y los buenos ahora mismo son esos. Y es verdad que están mejor que Kroos. Y estoy de acuerdo con Luis. La única duda que tengo es decir que el único que está mal en el Madrid es Kroos. Que Modric estaba mal. No. Lo que pasa es que, Dieter, en estos escenarios, Modric se crece mucho y abarca mucho campo. Y Kroos es un tipo que se arruga. Lo que pasa es que de una situación general,
mala para el Madrid. Aquí cada uno saca su experiencia particular con aquel jugador, porque... No, pero vamos, pero tú no, Juanma. Pero no, escucha, yo digo que están todos mal. Juanma, vamos todos, a ver, menos Isco. Como decía David Vinuesa, igual gana el Atleti 1-0 y lo mete Griezmann. Pero Griezmann está bien. No, está bien. Entonces, pues hay que verlo. A Griezmann está pensando en otra cosa ya. Pero si tuviera un delantero... Pero ojo, Garci, ojo, bueno, a ver cómo afecta este parón de selecciones... A todos. Porque tú dijiste el otro día una cosa que es de sentido común. Un jugador que te mete un golazo, no le quites. No quites a Tomás, que te acaba de meter un golazo. Por supuesto. Estas cosas influyen mucho. Si acaba de decir el Madrid, bueno, nos es que acaba... Yo creo que va a jugar Tomás. Claro. Yo estoy seguro de que sí. Pero escucha, vamos. Si es todo de cabeza, estábamos hablando antes de la cabeza de Gareth Bale. Oye, Griezmann hizo un partidazo con Francia y metió un golazo. Y además Ceballos hace un partidazo con no sé quién. El otro hace un partidazo. Vienes y vienes, puedes venir diferente. Claro. Modric acaba de conseguir la clasificación para Croacia. Estamos diciendo que están, partido, lo vi yo. Estamos diciendo que están los dos mal, porque el Atlético tampoco está bien, pero es un partido distinto. O sea, el jugador ante un partido, ante un Atlético de Madrid, Real Madrid, el jugador se motiva y se viene arriba. No me digas por qué. El jugador del Madrid no se motiva del mismo modo en Gerona. No me lo digas, no tengo ni idea. Yo, hombre, si fuera no vas a tener bueno, ni idea. Sí, pero si eres profesional tienes que salir a ganar los tres puntos. Sí, pero en el Metropolitano es otra cosa. Y el Madrid además sabe, como el Atlético de Madrid, efectivamente, yo no estoy de acuerdo contigo, si pierde cualquiera de los dos, yo no lo daría por cerrado porque estamos en noviembre, pero no, es muy difícil. Si gana el Barcelona, es muy difícil. Es que si gana el Barcelona son 11 puntos. 11. Si pierde el Madrid, gana el Barcelona. A ver, cuatro partidos que tienes que perder. Pero a ver si la semana que viene estamos hablando de otra cosa. Oye, porque en el fútbol. El Leganés es muy complicado. Eso te iba a decir. Pues, a ver si la semana que viene estamos hablando de que el Barcelona no ha ganado en Leganés, que es un equipo que está muy bien, que no tiene este desgaste de competiciones europeas, parones internacionales. Está haciéndolo muy bien, sobre todo en su estadio. El Valencia tampoco ha tenido ningún desgaste de los suyos. Y luego le toca al Barcelona la Juventus. Sí, y luego el Valencia. La Juventus en Turín. Y luego el Valencia. Sí, pero ya te he dicho, está clasificado el Barcelona, da igual. Sí. Ya. Aunque pongas el Turín, que parte da. Sí, ya no, estás, no es lo mismo. Estás en la Champions. Te mete mano la Juve y no es lo mismo ir a Valencia. Algo. El Madrid ha perdido en Londres y no ha pasado nada. Está clasificado. ¿Qué te crees? Que si el siguiente partido es en el Bernabéu seguido, a estos jugadores no les pesa haber perdido el contra Bernabéu el Tottenham. El Bernabéu empató con el Tottenham. Pues sí. Eso te digo, que está clasificado. No, yo ahí por ahí yo no creo que sea eso. El problema es que tú dices, el Madrid y el Atleti empatan, el Barcelona no gana al Leganés, y coño, y el Valencia se ha puesto a un punto del líder. Y dices, ¿qué ha pasado? Y como tú decías ahora, Juanma, un equipo que no va a jugar la Champions y que no tiene nada más que los partiditos de la Copa, cuando le llegan, es que juega una vez a la semana, mientras estos están jugando 5, 6, 7 veces al mes. Pero lo mismo. A ver, mensajes de la audiencia de muy este bueno. programa. Antes, Juan Pablo, recomendación de Movistar, bueno, ¿hoy cuál tenemos? Bueno, dice, si te dicen que pienses en un superdotado muy particular que comparte piso y tiene a Penny de vecina, ¿en quién pensarías? Big Bang Theory. Sí, señor. Muy bien, efectivamente, Sheldon, de Big Bang, uno de los personajes de la comedia de mayor éxito en los últimos años. Hoy tiene su propia serie. Y además ya está, sí, señor, ya está disponible. O sea, pero de Big Bang Theory ya ha desaparecido. Sí, pero se hace una serie en torno al personaje, al joven Sheldon. Es Shakespeare. Es el spin-off, esto que se hace tanto ahora. El spin-off de Big Bang. Nos traslada a la infancia del genio. En la conservadora soledad de Texas va a intentar lidiar con lo que le rodea mientras su convencional familia intenta lidiar con él. ¿Dónde lo puedes ver? En Movistar Plus. Cuando quieras. Está disponible bajo demanda en Movistar Plus. Este que está contando toda la historia. No está contando nada. La gente disfrute de la serie. Las infancias. Es una serie muy graciosa, ¿eh? Bueno, graciosa. Mensajes de la audiencia de este programa, que son bastantes en este día. Me voy a quedar con los mejores. María Ruano, amiga de Luis Herrero y colchonera, como todo el mundo sabe. La vida. ¿Y el campo ese que queda por el centro de Madrid, cómo se llama, Luis? Aupa Leti, besos a todos. Es que tú también provocas, Herrera. Claro, sí, pones a huevo. Es que provocas. No sabe cómo se llama, perdona. Ahora hacemos una encuesta a ver cómo se llama el campo del Atleti y dónde está. A ver, de cada 10 que preguntemos, ¿cuántos aciertan? Bueno. María, que se te ve el plumero. ¿Dónde está? Es difícil. Joan dice... Y llegar. Probablemente con lo que hemos dicho. Dice, atasco monumental en el centro del campo, con riesgo de piñas y castañas. Y el mozo de escuadra mirando para otro lado. 0-0. A muchas cosas se refiere al árbitro. Yo creo que nadie ha dicho 0-0. No, entre nuestra audiencia. Laura Pons, por favor, resultado más utilizado de nuestra audiencia. Ayer era 1-3.
Ayer era 1-3, no sé si ha cambiado. Bueno, mientras tanto, más mensajes. Atlético de Madrid 5, Real Madrid 1. Saludos desde México, nos lo dice Ángel. Hombre, que nos escucha por allí. Un abrazo muy fuerte. Y Dani dice, Luis Pipero dice en Fútbol Radio que el sábado quitaría a Kroos para meter a Asensio. Y su coletilla histórica es no tenéis ni puta idea de fútbol. Eso es muy de Luis. Sí, es muy clásico. El reloj de la Guardia Civil, mientras Laura nos dice cuál es el resultado que más están poniendo. Eso sí que, eso sí que es una cosa seria, lo del reloj de la Guardia Civil. Se compra en Publipunto. Hay que llamar a un número de teléfono. 902-182-192. Qué bonito es. 902-182-192. Caja de acero, sumergible a 100 metros. Estanquidad absoluta hasta los 100 metros. O sea que Juanma lo puede utilizar para meterse. No, y tal, en la bañera. En mi caso, en la bañera. La bandera de España, el escudo de la Guardia Civil. En la parte de atrás, el honor es mi divisa. Una maravilla, precioso el reloj. Maquinaria Seiko. Y además a un precio que es que ni te lo imaginas. Costaba 345 y está ya por menos de 300 euros en Publipunto. 902-182-192. Lo bonito ya de los derbis, me estoy dando cuenta que ya no es la semana previa, sino la semana posterior. Sí. ¿Quién picará a quién? Luis Herrero le dirá a García, ¿qué temporada ¿qué llevas? Tenemos el miércoles que viene. Hay algo de Champions, ¿no? Sí, sí, claro, ya vuelve la Champions. Juve-Barça. Gracias a Dios, vuelve la Champions, porque, vaya dos semanitas, ¿eh? El miércoles que viene habrá jugado el Madrid el martes. Sí. El martes juega el Madrid. Sí. Fuera. Pero, el Hapoel, ¿no? Con el Hapoel. Pero se estará hablando de la inercia de lo del Wanda Metropolitano. Sí, o el lunes por lo menos. Pero hombre, el lunes por lo menos. Si se juega contra el Apoel, que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Bueno, está difícil, ¿eh? No hay equipo, no hay equipo pequeño. Dodotis para el personal. Decía Luis Herrero contra. Sí, difícil, ¿eh? Complicado. Está haciendo como Guardiola. 11 contra 11. Sí. Bueno, sí. No hay sigan llamando para el premio, para el que acierte. Se lo lleva todo. El que acierte. Pues si hay varios acertantes, se sortea. Si hay varios acertantes. Y si acierto yo el 0-2, yo lo regalo al siguiente. Bien. Juan Pablo ha asegurado que si lo acierta. A Luis Herrero. No, al siguiente que acierte. Siguiente oyente. Luis no ha dicho. Luis ha dicho 2-3. Claro. Eso es. Nosotros 1-1 lo repartimos a medias y ya está. Sí, es probable. Me temo que vamos a entrar en sorteo largo con mucha gente que también sabe de fútbol, que escucha este programa y que entenderá que el resultado es 1-1. Que es bueno. Y si no es 1-1, ¿dónde te metes el lunes? ¿Dónde me he metido siempre? A las 3 de la tarde. Que no sabes de fútbol. Que esto siga, que esto continúa. Yo me meto en la tarde de radio con usted. Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y